Buenas noches, Pedro. Buenas noches, Catiusca. Tenemos información en vivo desde el Congreso de la República. Hace apenas un momento, antes de que iniciara nuevamente el pleno del Congreso, el congresista William Soto, quien también era candidato a la primera vicepresidencia del Congreso de la República, le entrega un documento al presidente Alejandro Soto y apenas inicia el pleno, se da a conocer que él ha declinado a su candidatura. En este instante está dando declaraciones. Escuchemos. Espíritu democrático de mi colega Arturo Alegría, quien tuvo el gesto de llamarme para felicitar mi elección para esta postulación. Señor presidente, aprendí aquí en el Congreso los gestos en la política es sumamente importante. Y por ello, agradezco a mi líder fundador del Partido Político de Acción Popular y viva Fernando Vilaunde y gracias a mi familia. Muchas gracias. Como hemos escuchado, Pedro Catiusca, el congresista William Soto Palacios ha declinado a su candidatura a la primera vicepresidencia del Congreso de la República. En ese instante tiene la palabra el presidente del Consejo, el presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto. Escuchemos. Inciso D del reglamento del Congreso y a la propuesta presentada en la oficialía mayor. Señor relator de lectura. Reglamento del Congreso de la República, artículo 12, elección de la mesa directiva del Congreso. Los congresistas en el caso de instalación del nuevo Congreso o los congresistas en ejercicio en el caso de instalación de un nuevo periodo anual de sesiones dentro del periodo parlamentario o los grupos parlamentarios debidamente constituidos pueden presentar a la oficialía mayor las listas de candidatos para ocupar los cargos de la mesa directiva del Congreso hasta 24 horas antes de la fecha prevista para la elección. Las listas serán completas, debe proponerse un candidato para cada cargo que corresponda, acompañándose la firma del vocero autorizado de uno o más grupos parlamentarios, siempre que el grupo esté constituido. La oficialía mayor da cuenta al presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso, según el caso de las listas inscritas, ordenando el presidente su publicación en tablas. Si el presidente de la Junta Preparatoria o del Congreso fueran candidatos a uno de los cargos por elegirse, preside el acto electoral el llamado a sustituirlo de acuerdo con el reglamento. En el caso de la elección de la mesa directiva para un nuevo periodo anual de sesiones, el acto electoral se lleva a cabo el mismo día de la instalación o a más tardar al día siguiente. La elección de la mesa directiva del Congreso se realiza de acuerdo con las siguientes reglas. Inciso A. Leídas las listas de candidatos propuestas, la mesa directiva invita a dos congresistas para que oficien de escrutadores y vigilen el normal desarrollo del acto electoral. Los escrutadores firmarán las cédulas de votación y de inmediato estas serán distribuidas entre los congresistas. Acto seguido, el presidente suspende la sesión por breves minutos a efecto de que los congresistas llenen las cédulas. Inciso B. Reabierta la sesión, el presidente deposita su voto en el ánfora. Luego lo harán los demás miembros de la mesa y los congresistas escrutadores. Y de inmediato se invitará a los demás congresistas a depositar sus cédulas de votación, ordenando que se les llame por su apellido en orden alfabético. Inciso C. Terminado el llamado a votar, el presidente realiza el escrutinio, voto por voto, ayudado por los congresistas escrutadores, dando lectura a cada cédula sufragada. Inciso D. Terminado el escrutinio, el presidente proclama miembros electos de la mesa directiva a los candidatos de la lista que hayan logrado obtener un número de votos igual o superior a la mayoría simple de congresistas concurrentes. Si ninguna lista obtiene la mayoría simple, se efectuará, siguiendo el mismo procedimiento, una segunda votación entre las dos listas con mayor número de votos, proclamándose a los candidatos de la lista que obtenga mayor votación. Inciso E. A continuación. Hay que señalar, Pedro Catiusca, de que al momento que Wilson Soto toma la palabra, él indica que él está declinando a su candidatura precisamente por honrar la memoria de Hernando Guerra García. En esa misma línea, él pide a la prensa que no se refieran a él por lo ocurrido. Hay que señalar que el acto protocolar, es decir, la votación, va a continuar de manera completamente normal,
solamente que este caso se votaría solamente por la lista de Arturo Alegría de Fuerza Popular. Es la información que tenemos en vivo desde el Parlamento, informó Giancarlo Cesarejo para Exitosa en los 95.5 de la FM, La Voz Integral Perú. Giancarlo, solamente una precisión, te pido por favor. Wilson Soto de Acción Popular declina a su candidatura a la primera vicepresidencia del Parlamento para que honre la memoria de Hernando Guerra. Eso entendiendo de que sea un integrante de Fuerza Popular quien sucede en el cargo al ex fujimorista. Hay que señalar que al momento de que el congresista Soto toma la palabra, él ya había hablado previamente directamente con el presidente del Congreso, Alejandro Soto. De hecho, se ve claramente que se acerca, le entrega un documento, conversan brevemente, luego se retira por breves segundos de el pleno, regresa a su sitio, inicia el pleno nuevamente tras el pasado de misa correspondiente, y en ese instante el presidente del Congreso indica de que le ha llegado un documento. Se lee este documento donde se precisa la declinación de Soto, él toma la palabra y él indica que lo está haciendo para honrar la memoria de Hernando Guerra García. No ha precisado exactamente si se tratara de para que un congresista de Fuerza Popular tome esa batuta, sin embargo, él ha precisado que no solamente es en memoria de Hernando Guerra García, sino también que lo está haciendo por su familia y que él va a continuar trabajando en el Congreso de la República y por todos los peruanos. Es lo que ha indicado él preliminarmente. Bien, gracias, Giancarlo. Una situación confusa, ¿no? Porque si de honrar la memoria se trataba, no hubiera postulado. Pero al y declina final, minutos antes de la elección. No pareciera sé. Ser que hay un pacto, un acuerdo. Es para una que no situación vaya. Armada, ¿no? Es una claro. situación conversada y pactada, pero es un tema que vamos a desarrollar más adelante.